Compra monedas baratas para FIFA Móvil. En la descripción te dejaré el link para que puedas entrar a esta página y comprar monedas de FIFA Móvil. Tenemos hasta 20 millones de monedas en donde nos cobran más o menos casi $40. Te vas a registrar, te vas a crear tu cuenta. Es muy sencillo, te creas la cuenta y una vez que hayas creado tu cuenta, pones el código ADRI y vas a ver que vas a tener el descuento. Por acá vemos que no descuentan dolarucos. Elegí tu método de pago y ya con eso vas a poder comprar monedas de FIFA Móvil. Recordá, en la descripción vas a encontrar el IMP y 5% con el código ADRI. Muy buenas a todos, señoras y señores del FIFA Móvil. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy les traigo un video en donde vamos a hacer la review de Lukaku. Un Lukaku que muchas personas me estuvieron pidiendo que suba la review de él, porque fue una review que a muchas personas le terminó de convencer fichar a esta bestia, que tiene muy buenas estadísticas, atributos muy buenos. Destaca especialmente la potencia de tiro, 140 en potencia de tiro. Además, muy buena velocidad, 130 en velocidad. Además, un tiro lejano bastante potente. Muy buen control de balón, buenos regates, agilidad. No es Tronkaku, sino que ahora este tiene muy buena agilidad, 109 en agilidad. Además, muy buen físico, 114 como vimos por ahí en físico, pero sus atributos muestra un físico muy pero muy alto. La verdad que este Lukaku se podría decir que es uno de los jugadores más fuertes, delanteros más fuertes, 128 en fuerza y 127 también en cabezazo. La verdad se nota mucho el cabezazo a la hora de buscarlo por arriba, porque es una carta muy pero muy potente. Muchas gracias a los suscriptores que me prestaron la cuenta para hacer la review de este Lukaku. Así que dicho esto, vamos a arrancar con los partidos de cara versus cara. Hay que jugar un total de 10 partidos y en 10 partidos hay que tratar de meter 15 goles. Por el momento tenemos una meta muy alta. El que metió más goles en 10 partidos fue Drogba, el cual metió 30 goles en 10 partidos. Y este Lukaku, vamos a ver si logra superar esa meta de Drogba. Arrancamos muy pero muy bien, porque arrancamos con este lindo zapatazo desde muy lejos para Lukaku. Y este convertir el 1-0, empezamos muy pero muy bien. Y por acá quedábamos con un partido y un gol para Lukaku. Siguiente rival, toca un rival con Herrera, 114. Y por acá vamos a ver cómo nos fue en este partido, en donde Lukaku creo que habrá metido más de un gol. Primera jugada, combinamos por acá con Sisu. Y este rápido para Lukaku, que de primera no podía, pero ponía el culito por ahí y ganaba de cabeza para colocar el 1-0 y segundo gol para él en este partido. Empezamos muy bien, muy pero muy bien. Minuto 41 del primer tiempo, Lukaku ya empezaba a convertir algún que otro golcito, pero todavía iba a quedar tiempo para más, porque por acá Berwin que se escapaba, Berwin que enganchaba, lo encontró a Lukaku y este como venía con un giro muy pero muy bueno. El defensa poco pudo hacer, no lo pudo mover y Lukaku convertía el 2-0, doblete para él en este partido, el partido número 2. Lamentablemente en el partido número 3 no logré convertir ningún gol. Por lo tanto, venimos con un total de 3 partidos y 3 goles para Lukaku por el momento. Esto parece que no se iba a dar. Lukaku que intentaba desde afuera del área y Casillas, el nuevo portero más chetado de FIFA Móvil, iba a decirle que no, pero en el corner siempre tenemos la revancha y Lukaku iba a aparecer de cabeza para colocar el 1-0, minuto 8 aproximadamente del primer tiempo. Empezamos ganando con otro gol de Lukaku. Este, la verdad, a la hora de cabecear es muy, pero muy bueno. Siguiente jugada por acá, Sabañar que no podía, este enganchado, tampoco podía el defensa y Lukaku que otra vez trata con una muy buena jugada, pero Casillas que le decía que no. En el córner venía la revancha otra vez y Lukaku le rompía el arco con un cabezazo a Casillas para colocar el 2-0 en el marcador. Doblete para él en este partido y Lukaku que empezaba a levantar la cantidad de goles. Minuto 85 antes que finalice, Roberto Carlos que se iba en velocidad y Lukaku tenía servido el gol. Hat-trick para él en este partido, 3-1 nos poníamos y tercer gol. Y con este golcito nos poníamos con un total de 6 goles en 4 partidos para Lukaku. Y tocaba rival que tenía una defensa muy pero muy buena, GRL 127 para el rival.
y en una de las primeras jugadas íbamos a tener la ocasión con Lukaku, porque este se iba a ir tacón a tacón y nada iba a ser el portero, porque le reventábamos la portería con un bombazo de afuera del área. Linda jugada, el giro muy rápido y luego para arrancar y para patear Lukaku. Una verdadera bestia, nadie lo para. Cuando arranca en potencia es muy difícil de pararlo. Y otra vez Lukaku iba a aparecer desde afuera para mandarla a guardar y nuevamente colocar otro golcito. Y con este resultado el rival que iba a tirar del cable se iba a ir. Y este iba a ser su doblete. Dos goles en este partido y con esto llegábamos a la cantidad de 8 goles en 5 partidos para Lukaku. Y siguiente rival, Herrera, 126 tocaba y en una de las primeras jugadas íbamos a tratar nuevamente desde afuera y 4 defensores no iban a poder sacarle el balón a la bestia. Mucha fuerza, se notó bastante la fuerza de Lukaku para irse de 4 defensores, nadie lo pudo parar y luego romperle el arco nuevamente al portero Donnarumma en esta ocasión. Y otra vez Donnarumma iba a sufrir nuevamente otro bombazo de Lukaku para que este coloque el empate 2-2 y doblete para él en el partido. Nuevamente Donnarumma nada iba a poder hacer con otro bombazo de Lukaku y esto parecía que se iba a finalizar, pero nuevamente iba a aparecer la bestia para colocar su tercer gol en este partido y nuevamente Donnarumma iba a sufrirlo porque otra vez le íbamos a romper la portería para que el portero poco podía hacer, porque la verdad un bombazo tiene Lukaku, muy buen tiro y nuevamente iba a aparecer Lukaku para colocar otro golcito. Póker para él en este partido. Gran pase de Sabañer ahí al espacio, al vacío, para que este pique. Y lo único que tengan que hacer es patear con calidad para colocar su póker. Iba a quedar más todavía porque por acá Darami, que iba a asistir nuevamente a Lukaku con una jugada un poco rata. Había que buscarlo de cabeza y el partido ya estaba ganado. Minuto 90, lo buscábamos de cabeza. Primer golcito de un centro para Lukaku en los partidos. Y esto iba a ser su quinto gol porque con esto nos colocábamos con un total de 13 goles en un total de 6 partidos. Y siguiente rival, GRL 106 tocaba, un rival bastante flojo por acá, pero es lo que toca en los partidos de cara versus cara. Y en una de las primeras jugadas Lukaku que trataba de irse, pero el defensa le iba a decir que no y nuevamente de un corner iba a aparecer Lukaku para colocar el 1-1 en el marcador. Y con esto llegábamos a los 14 goles. Pero todavía iba a quedar mucho más partido. Porque al minuto 25 nuevamente Lukaku con la fuerza, el defensa nada podía hacer. Y Lukaku colocaba otro golcito para poner el 2-1. Doblete para él en el partido. Y con esto llegábamos a la cantidad de 15 goles. Lukaku que ya tenía una calificación de 7 puntitos. Y a partir de ahora vamos a ver si logra superar a Drogba o no logra superar. Nuevamente iba a aparecer segundo gol para él. Para él de cabeza a través de un centro por ahí. Muy buen cabezazo para que vean que es una bestia a la hora de disparar con la cabeza. Porque se lleva todo por delante y nadie lo para. Entra como un toro, como en esta jugada en donde Lukaku acompaña la jugada. Y desde afuera nuevamente Lukaku mandándola a guardar para colocar su cuarto gol en el partido y llegar al total de 17 goles por el momento en 7 partidos para Lukaku, que empezó mal pero empezó a levantar con muchos goles en solamente en algunos que otros partidos, 2 partidos, y Lukaku que convertía un total de 9 goles. A ver cómo nos fue en este partido en donde hacíamos tacón a tacón y nuevamente Lukaku con esa potencia de tiro y con ese tiro lejano, con la fuerza que tiene, es una bestia.
cuando arranca para adelante, nadie lo puede parar. Y a la hora de patear, tiene un tiro que te rompe las manos. Aunque ese partido parecía que iba a ser fácil, Lukaku solamente convertía un golcito. Y con esto llegábamos a la cantidad de 18 goles. Había que tratar de llegar a la cantidad de 23 goles que estaban metiendo últimamente los delanteros. Estaban todos metiendo una cantidad de 23 goles y Lukaku, que venía un poco para atrás, faltaban solamente dos partidos por jugar y al minuto 78 recién colocábamos el 1-1, aunque íbamos a tener la chance nuevamente, porque por acá ves que le iba a regalar el golcito a Lukaku para que este convierta su doblete en el partido. Gol regalado, sí, Cristiano Ronaldo metió aproximadamente 3 goles regalados, Lukaku aunque sea tenía que meter uno, y por acá Lukaku que convertía un total ya por el momento de 20 goles en 9 partidos. Y último partido que vamos a jugar, había que tratar de colocar mínimos 3 goles o un póker para superar la línea de los 23 goles. Y en una de las primeras jugadas, Lukaku nuevamente demostrando el tiro que tiene, se daba vuelta y nuevamente le rompíamos el arco al portero Sabanier por ahí, otra vez que asistía para que este convierta otro gol. Y nuevamente Lukaku por acá, cuidado con la fuerza y con la velocidad, y otra vez Lukaku rompiéndole el arco al portero. Nada pudo hacer el defensa cuando se enfrenta contra esta bestia que es una locomotora. Cuando arranca a correr para adelante y nadie lo para, es la verdad una verdadera bestia lo que juega Lukaku, la fuerza que tiene, cómo pelea, cómo en esta jugada en donde nuevamente mete cuerpo, se la lleva y luego es solamente cargar la barra de potencia y esperar que sea gol. Muy buenos partidos con Lukaku, mucha cantidad de goles, un total por el momento de 23 goles en 10 partidos para Lukaku. Llegó a la meta, como en el caso de Aubameyang, 23 goles. También en el caso de Benzema, 23 goles. Por el momento, quizás nadie pueda superar a ese Drogba, que metió un total de 30 goles. Luego le sigue Haaland con un total de 27. Cristiano Ronaldo, la versión última que salió, la de 101, con un total de 26 goles. Y por ahí Mbappé, Totti última y con un total de 25 goles. Y luego todos los demás delanteros con un total de 23 goles. Lukaku, la verdad, una bestia. Muy buenas estadísticas, especialmente el tema de la fuerza. Es una carta que tiene mucha, pero mucha fuerza. 128, muy recomendado. Si le tengo que dar una calificación final a este Lukaku, para mí son 9 puntos sobre 10. No se lleva más, no le pongo un 9.5 o 9.6, porque quizás en algunas que otras jugadas se queda muy atrás por el tema del medio en ataque. Es algo que la verdad afecta bastante a los atacantes. Quizás si te gustaría podría hacer un video hablando por qué motivo es importante tratar de tener jugadores que tengan alto en ataque, bajo en defensa o alto en defensa y bajo en ataque. Así que si te gustaría un video hablando sobre eso, te voy a invitar a que revientes el botón de me gusta. Así que gente, nada más por hoy. Espero que te haya gustado. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.